buenas, ¿cómo están? Bienvenidas. Bueno, acá esperando 3:30 que ustedes lleguen y hagamos cosas bonitas para que vendan muchísimo, para que aprendan. Y si ya saben, pues complementen lo que saben, porque les cuento que se supone que yo sé de todo un poco y no crean. Acá he aprendido muchísimo, muchísimo, he complementado lo que pues ya tenía en mis cuadernos, lo que tenía en la cabeza, lo que he inventado, pues bueno, me he pulido todavía un poquito más. Hoy estoy con una invitada súper especial. Bueno, todas mis invitadas son especiales, de una altura impresionante, unas talleristas súper especiales. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida, Tatiana. Sí, señora, ¿cómo está? Bienvenida a mi programa. Yo digo mi programa, yo sé que no es mío, es de Dios, de la Virgencita hermosa, del canal, lógicamente, claro. Pero es que yo amo este programa, lo amo, claro. Y pues el tener una persona tan linda como tú, pues me emociona cantidades. Muchas gracias. Vamos a hacer algo espectacular, vamos a reciclar. Esta señora ahí donde ustedes la ven, tiene unas manos y nadie se imaginaría que todo lo que tenemos acá sea reciclado. Lo recoge en la calle, lo recoge en los almacenes que lo regalan, que lo botan y hace maravillas. Hay mucho que mostrarles hoy, así que no se pierdan ni un minuto el programa, porque les voy a mostrar cada uno de los objetos que ella trajo para que ustedes se hagan una idea. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que vas a enseñar hoy? Bueno, vamos a hacer unos organizadores para los niños. Ajá. Para que coloquen sus reglas, sus marcadores, sus lápices y no tengan el reguero en la mesa. Claro que sí. Bueno, entonces pongan muchísima atención a los materiales. Yo me voy a sentar porque te voy a acompañar muy de cerquita. Voy a ir anotando todo lo que tú dices, no quiero perderme nada porque yo esto no lo conocía. A ver, bueno, comencemos. Comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es tener nuestro tarrito ya reciclado. Nosotros le colocamos una tapita de MDF para la base y una tapita para que lo cierre. Listo. Entonces, el reciclado, a ver, ¿cómo es eso de reciclado? Yo quiero que le cuentes a las señoras por qué es reciclado. Bueno, son tarritos que generalmente los botan en las tipografías, los botan en todos los almacenes que manejan papel, telas. Entonces, todos esos tubitos que vienen dentro de esos materiales nos sirven para organizar nuestros talleres, nuestros hogares, y podemos ver la cantidad de cosas que uno puede hacer con estos tarritos. ¿Qué tal? Y tú los vendes, te los compran súper bien. Claro que es que ella es una artista, ¿no? Hace unas cosas, ya les voy a ir mostrando. Bueno, conseguimos nuestro rollo. A ver, viene es un palo grande así. Sí, claro, así viene 3 metros a veces. Viene 3 metros o a veces 2 metros o a veces Dios viene mío, más pequeño. ¿Y cómo te cargas eso a tu casa? Bueno, ella tiene camión mínimo. Una señora me lo ayuda a recoger y ella me los parte por la mitad y así sí los puedo llevar. Ah, no, así sí. Porque esa idea es espectacular, créeme. Sí, sí. Además, uno se puede parar sobre ese tarro. Sí, claro, esto no, mire, es súper duro y no le pasa nada. Súper grueso, es que es de un grosor impresionante. Bueno, y le colocas la tapita de MDF. Sí, señora. Abajo, la base, y le haces una tapa. Una tapa para que no se les vea nada y lo pueden decorar. Genial. Eso está súper. Bueno, ¿y ahora qué haces? Eso no viene muy sucio, no viene muy estropeadito. No, ¿qué tienes que hacer? No, eso no viene casi sucio, lo único es que viene con estas letricas, pero no pasa nada. No hay que lijarlo, no hay que nada. No hay que lijarlo, nada. Lo único que sí vamos a hacer es sellarlo muy bien para que nos quede un poquito más liso y no se nos vaya a esportillar o no se nos vaya a dañar, ¿no? Bueno, ¿y ese sellador qué? ¿Dónde lo consigo? ¿En las casas de manualidades? Sí, claro, ¿o en las ferreterías? ¿O en dónde? Bueno, las casas de manualidades los venden, o con mucho gusto, pues nosotros también vendemos materiales, entonces también se los podemos... Ah, listo, eso está bien. Vender. Entonces aquí lo que hacemos es vamos a sellar muy bien nuestro tarrito. Lo sellamos con dos manitos Ya cuando está seco la primera mano, le aplicamos una lijadita y después le aplicamos la siguiente mano. Entonces, lo que hacemos es aplicar muy parejito nuestro sellador para que nos quede muy bien nuestra terminación y nos queden lisos. ¿Y después lo lijas o lo dejas así? No, lo podemos lijar cuando se seque y después le aplicamos otra manita para que nos quede bien lisito. Perfecto. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es aplicar nuestro sellador o porcelanizador. Dependiendo de las marcas de pintura, ustedes pueden aplicar los selladores, ¿no? Entonces, aquí seguimos aplicando nuestro sellador y también por dentro, ¿no? Para que nos quede bien nuestra terminación. Entonces aquí seguimos aplicando nuestro sellador. Listo. Entonces, si se dan cuenta, el sellador le da como un poquito de brillo. Sí, eso veo, le da brillo. Para que nos quede liso. Bueno, tú vas sellando y yo les voy mostrando lo que tengo acá atrás. Yo me voy a poner de pie y les voy a mostrar. Miren, ¿quién va a pensar que esto es una teja, verdad? ¿Esta qué es? Eso es lo mismo de los tarritos. Pero la mitad. Pero partida por la mitad. Ah, sí, ya, señor. Porque es que yo vi una teja por ahí. Vean, la Virgencita hermosa, la patrona, veanla qué linda. Ella hace las texturas y fuera de eso decora con brillos. Esto me parece lindísimo. Y estos tarros navideños, qué elegantes, qué bonitos, son en MDF, pero se los voy a mostrar muy cerquita. No sé si estoy tapando, Willy me va a decir si te estoy tapando porque quiero mostrar esto. Voy a parar, a pasarme por acá, qué pena, les di la espalda. Vean, esto me parece precioso. Es un tarro. Y es de doble faz. Veanlo, ¿es de qué? Doble faz, tiene dos caras. Ah, tiene dos caras, miren. Tiene en la parte de atrás ovejitas, tiene escarcha. Le pone mucha pedrería y eso lo hace ver muy elegante, muy lindo. Parecen iluminados, si ustedes lo ven muy cerquita, parece que tuviese luz. Vean esta iglesia, me parece preciosa. Tiene su textura y es el pesebre. Miren qué lindo ese pesebre. Vean. Esto está precioso, me encanta. Puede ser tarrito o también para colocar las velas. Unos velones bien bellos sobre estos tarritos son de ataque. Y en la parte de arriba quiero que vean este cuadro. Háblanos de este cuadro, por favor. Bueno, eso es bordado guatemalteco. Es bordado en lana, se puede bordar en diferentes materiales, no solo en lana, puede ser en hilo de bordar, puede, bueno, en el material que uno tenga. Sí, señora, está de moda, es muy fácil de hacer. Pero tiene que recibir curso, ¿o no? Sí, claro, para que tengan sus detallitos, sobre todo las florecitas, cómo manejar. Porque si ustedes lo ven muy, muy cerca, no sé si lo puedan notar, las flores tienen sus formas especiales de bordar. Vean las de arriba. No, ese cuadro está espectacular, es bellísimo. Y este está hecho en 3D. Bueno, pues ella es especialista, dicta también los cursos, pero si ustedes ven, miren también el follaje, las casitas sobresalen al cuadro. Tiene infinidad de detalles, no sé si ustedes lo notarán, pero es toda una obra de arte, es muy, muy lindo, el relieve que sostiene es bellísimo, me encanta, la verdad. Y por acá tenemos uno, pero lo voy a levantar porque yo quiero que vean la altura del relieve, es que una cosa es verlo de frente y otra cosa es verlo de lado, quiero que lo vean. quiero que vean los árboles, el techo de la casa y no, ahí ustedes lo notan, miren, qué lindo. Pero ahora lo voy a acostar para que ustedes tengan la oportunidad de ver la altura. Miren, miren la altura del techo, vean la, a ver, el grueso de los árboles, el muñequito de nieve. Esto sí es 3D, vean qué lindo lo logra. Las ventanas parece que fueran hechas en palitos y no. Todo es muy manual, pero muy manual. Esto está muy lindo y también lo ha realizado sobre esos tubos que ella recicla. Miren cómo las personas tienen ideas lindísimas y pueden vivir de ellas, porque tú vives de esto, ¿cierto? Sí, señora. Bueno. Bien. Luego les muestro con más detalles otros proyectos que nos trajo, porque trajo cantidades, así que vamos a ver cómo lo trabajas. Bueno. Me siento muy juiciosa por acá porque no me quiero perder nada. Listo, bueno, ya tenemos nuestro tarro ya sellado, sí. Lo lijamos y le volvemos a aplicar otra mano. Dos manos. Dos manitos. Listo. Y ya queda súper el tarrito. Bueno, sí. Ya como aquí ya tenemos uno adelantado. Ya lo tenemos sellado, ajá, lijado, sí. Entonces ahora lo vamos a pintar. Sí. Entonces lo vamos a pintar con acrílicos, uh-huh. Vamos a hacer un degradé para poder hacer nuestro diseño en sí. Bueno, acrílicos. Entonces... ¿Tú usas acrílico muy fino o cualquier acrílico? No, pues el que tenga en la casa la persona, pues tratar bueno. de que... tengan acrílicos de buena calidad, pero sí. Lo que tengan. Yo siempre les dejo llevar lo que ellas tienen en casa. Ah, ¿tú no les impones tus materiales? No, señora. No. Ah, no, eso no, está no. muy bien. Eso me gusta. No, yo siempre... La recomiendo. Yo siempre... Ay, porque es que es terrible. Te cuento que es terrible ir a un curso y no puede entrar porque tiene que comprar absolutamente todo acá. Y uno sí, queda guau, wow, porque entonces, a ver, escasamente reuní lo del curso y ahora tengo que comprar de todo, yo ya tengo en mi casa. Exactamente, entonces hay gente bueno, entonces, que hace muchos cursos, entonces yo siempre digo, traigan lo que tengan, si no tienen, con mucho gusto. Oye, hay señoras, es increíble, hay señoras que se conocen absolutamente todos los sitios de Bogotá, de Cali, de todas partes, porque van a todas partes a tomar cursos. Sí, señora. Y yo me imagino cómo será esa casa de esa señora, llena de materiales hasta arriba, hasta el techo. Exactamente. Entonces a uno le va a pesar que la gente tenga tanto material en su sí. casa y no gaste. Y ay, se pierde sí. porque hay material que se seca, se claro, daña. No lo vuelve uno a usar. Exactamente. Además, entonces sí. no, yo dejo que lleve los materiales, los pinceles, o sea, todo lo que tenga. Y si quieren, les vendo yo el proyecto con ay, mucho gusto. Ay, tan bella, eso está muy bonito, así debe ser, claro que sí. Sí, no me gusta ser egoísta, les doy todos los tips para que ellas hagan y ya trabajen en su casa. Nosotros teníamos con Yalir en la escuela una señora que es adorada, es divina, y ella decía, no sean egodísticas. Sí, me parecía divina porque ella tenía esa palabra. Y pues la verdad le llamaba a uno muchísimo la atención, pero ella compartía todo. Sí, era impresionante, señora. Era una señora muy linda, o es una señora muy linda, que ella comparte, hace los cursos por hobby, por distracción. Y como les digo, sí, tiene que ser terrible ir uno a un curso y tener que estar obligado a comprar lo que venden allí. A comprar el material, sí señora, entonces no. Bueno, ahí están mezclando. Entonces, aquí yo estoy integrando dos colores, el azul sí. claro y el blanco. En esto hay que trabajarlo un poquito rápido, no se preocupen si no les coge en el primer pintazo, digámoslo así, sí. porque como se seca tanto el tarro, entonces aplicamos unas dos manitos de pintura para que nos quede perfecto. Ah, perfecto. Vamos, entonces tú vas haciendo tu degradé y nosotros vamos al tinto, que no nos lo podemos perder a esta hora. Ya volvemos. Bueno, yo acá estoy bla, 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 pregunta y pregunta, porque estoy aterrada que hace ese degradé con una facilidad. Yo quiero que muestres esta parte que te falta, lo muestres acá a esta cámara, mira, Tatiana. Y listo. Muestres con la facilidad que haces ese degradé. Comienzas por el blanco. Comienzas siempre por el color claro. Sí. Entonces, con el mismo pincel vas bajando. Con el mismo pincel voy bajando. Lógico, ya. Viene el pincel viene impregnado ya del blanco. Exactamente, ya está bien cargado. Entonces ahora coloco el azul y no hay necesidad de estar mojando mucho. ¿Por qué? Porque los acrílicos se traslucen, entonces no les va a pintar. Entonces siempre que quede bien cargado de color, pero no de agua. Ya. Entonces aquí ya lo que hacemos es integrar. Y con el tarrito vamos integrando, dándole como la misma vueltita con el otro. Con el que viene de atrás. Con el que viene de atrás y vamos integrando el azul, más oscurito. Es un azul bien fuerte. Es un azul bien fuerte. A mí me daría muchísimo miedo. Entonces vamos subiendo y vamos integrándolo con el azul. Cuando ya lo integren con el azul, ya nos va a quedar un poquito más claro, miren. Entonces ya nos vamos a integrar y ya no se nos contamina. Ya sigo subiendo, subiendo, subiendo. Hasta que mira, llegar al blanco. Hasta llegar al blanco y mira que no se nos corta ningún color. Nos lo hace con una facilidad bárbara, miren qué lindo. Entonces es lo que le digo, mire que así uno cargue con bastante pintura, se alcanza a ver el tarrito. Sí. Entonces siempre hay que aplicarle, dependiendo de los acrílicos, de 2 a 3 manos. Y no se me daña el degradé. No se le daña el degradé, bueno, porque tiene que seguir en la misma. Vamos a ver, porque Dios mío. Sí, entonces siempre vamos. Lograr esos degradés no es fácil. Miren, y no ha lavado el pincel, ¿qué tal? Sí, no, entonces mire, voy integrando, mire, dando, para que no se nos vaya a manchar. Bueno, yo voy a tomarme el atrevimiento de recoger este frasco. ¿Le digo frasco o estuche? ¿Cómo le decimos? Como lo quieran. ¿Bautizar? Bautizar, sí, señora. Este, ahí, es peruano, ecuatoriano, a ver, este me encanta. Se lo voy a retirar todo esto porque quiero darle la vuelta como a ustedes les gusta. Que le dé y lo gire para poder ver los detalles. Vean. La parte de arriba, de acá hacia arriba, esta parte, quiero que la vean. Es toda dibujada, pintada con acrílicos. Y del centro hacia abajo es todo en textura 3D. ¿Es así? Exactamente. Bueno, sí, señor. Entonces, vamos a ver. Yo me imagino que haces primero la parte de atrás, la textura, y luego sobrepones, vas armando... No. Todo, o vas haciendo todo al tiempo. ¿Cómo es ese asuntico? Primero hacemos el diseño y vamos haciendo lo que va con la textura. Ajá. ¿Sí? O sea, comienzo a hacer la muñequita. Las muñequitas. Y voy a la vez haciendo la montaña y a la vez haciendo la cebada y a la vez haciendo la ollita. Todo lo que tenga alto relieve, primero lo trabajamos. Por eso, pero comienzo en orden, así, tan, todo el tiempo. Todo el tiempo. Ay, sí. Dios mío, miren, bueno, aprendamos. Yo hago mucha pregunta, pero es que también están llamando internamente y están preguntando. Bueno, por ejemplo, esta parte de los sombreritos, esa parte hecha por ti. Exactamente. ¿Sí? O sea, ¿tú haces el sombrerito y lo pegas y o haces pegamos el sombrerito ahí? No, lo hacemos el sombrero, lo que va más en alto relieve, lo hacemos a mano y lo pegamos. Ah, eso era lo que estaban preguntando acá. La ollita, por ejemplo. Todos, la ollita modelar, de barro, la modelas. Es modelar. La modelas y luego la pegas. Lo colocamos y lo pegamos. Pero ya tienes la parte de atrás ya realizada y no es sino sobreponer las figuritas. Pero es increíble, es hermoso. Mira. Sí, ya después de eso, acá pues entonces sellamos, pintamos con un acrílico y empezamos a trabajarlo con los colores. Ah, ya, no, tú no pegas el sombrerito ya realizado, sino que lo pintas ya una vez que está pegado al tarro. Todo ya está realizado. Pero vean qué lindo ese trabajo. es espectacular. Vamos a tomarlo completo. A ver, allá, pobrecita Lili, que la pongo en trabajos, pero es que quiero que observen bien, qué lindas. No, es que es perfecto, perfecto todo lo que hace, el paisaje. Esto es un paisajismo espectacular y es un tarro. La tapa, madera con un botón, madera con un botón y doble madera, miren, una que va abajo, doble plantilla, ¿cómo le dices tú? Doble base, doble MDF, uno más pequeño que es del tamaño del tarro y otro más grande y claro, no se nos va a bailar esa tapa porque nos va a quedar perfecta, sí, encajada, va a encajar en el pote. Ay, no, esos potes están lindos, mírenlo por detrás, acá se los muestro por detrás hasta llegar, véanlo, ahí está completo, se los voy a girar completico, completico, acá va el paisaje, prácticamente tomas todo. No desperdiciamos. No desperdicias ni un pedacito de ese tanque que cogiste en la calle. Sí, divino. Este está divino. Pero sí, les voy a mostrar, tú sigues con tu degradé y yo les voy mostrando este para los lápices, para lo que ustedes quieran. Miren, estos son, Tatiana, de lo que queda de los tubos pequeños, de las telas. Mira que uno pasa y los ve ahí tirados, pero jamás se imagina. A mí no se me ocurre pues recoger esto, pero vean qué lindo. Esta sombrilla me parece bello. Estas flores tan sencillas, pero están muy bien delineadas. Además el trabajo es impecable, por eso no sabe uno que eso es reciclaje, para nada. Yo no me imaginaría eso, jamás. Claro, divino, porque... y es pintadito, vean, con degradé amarillo a verde, véanlo, de amarillo a verde, y encima está la flor, una flor plana, plana pero hermosa. Y este que es una figura muy moderna, vean, una silueta negra con una sombrilla, y es para la gente que le gusta lo que es moderno, moderno, la simpleza, la simpleza de los dibujos, pues este está bellísimo. Pero bueno, es necesarísimo, si yo voy a hacer el curso contigo, es muy necesario saber dibujar. ¿Tener idea? Tener idea. Y si no tiene idea, mejor, porque a veces llegan con ciertos... Con mañas, sí. Con mañas. Sí, claro. Entonces, a veces la gente dice, no, pero es que yo... No, todo el mundo trabajamos diferente, sí, aprendemos de las otras personas. Lo verá que a veces le parece más fácil, a veces le parece más difícil. Ajá. Bueno, todos tenemos nuestra técnica, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, entonces, ya pusiste la segunda mano. Ya estoy colocando la segunda mano ya estoy integrando bien para que no se nos vaya a como acortar el color. ¿Cuánto tiempo se me demora en secar para poder comenzar a hacer? No, ya que por ahí media horita, eso seca súper rápido. Súper rápido. Súper rápido. Porque como pusiste base, pues no se humedece ese cartón. Porque eso es cartón. Eso es cartón, sí. Entonces, mira que ya en la segunda base ya empieza a tapar más el tarrito. Entonces, ya así seguimos sucesivamente con todo el tarrito y lo mismo lo pintamos por dentro de un solo tono. Ah, por dentro también va pintado. También, sí, señora. Ay, sí, a ver, les volteo este para que lo vean. Por allá me encontré algo. Sí. Por allá me encontré algo. ¿Qué es? ¿Un collar? Llaveritos. Ah, no, llaveros. Uy, me encontré algo. No era plata. Vean, todo pintadito por dentro, impecable. A ver, a la cámara de William, mire, William, todo lo que hay por dentro. La terminación. Y estos son llaveros. Ay, de la Virgen, divino. Miren eso. Estos son todos de la Virgen, pero es que está por docenas. Ella los hace por docenas. Miren, ¿esto es qué, cartón? Eso es MDF. Y con papelito los pegamos. Pegas la tarjetica y luego la resinas. La resina. ¡Wow! Miren qué idea tan bonita, los llaveros, esto está lindo, es muy artesanal y tú los vendes. Pues acá está, esto fue que se te vino ahí, no te diste cuenta, pero acá hay, miren, muchísimos. Vean, este es del Sagrado Corazón. Ay, ¿dónde lo coloco para que Willy lo vea? Y estos, que son muchos, de la Virgen. Miren qué lindos, de la Virgen, hermosos. Y yo te puedo preguntar algo indiscreto así, señora. ¿A cómo vendo cada llaverito? A 2.500. 2.500. ¡Ay! Muy bien vendidos, eso se le gana muchísimo. Sí, imagínense. Son económicos y bueno, hay mucha gente que le gusta tener como su santo, ay, su sí, llaverito, bien. Entonces... Ah, está prohibido dar precios, pero es que me moría de la curiosidad. Me moría de la curiosidad. Miren, de verdad que esto nos enseña cosas divinas. Tatiana, sí, nos estás enseñando algo valiosísimo y es aprender de la simplicidad, de las cosas fáciles, cómo van a creer. Y yo creo que te encargaron muchos porque mira, sí, solamente saqué un manojito y es la misma figura toda completa. Vean, para que me crean se los voy a voltear. Todos tienen la misma virgencita y todos estos son del Sagrado Corazón y por ahí hay más. Y todo esto te lo encargan. Sí, señora. Y tú lo vendes por docenas. Sí, y o si no, para ahorita el día de Semana Santa, uno claro, también está vendiendo y bueno. Ahí... Y ahí venden al ladito de las velas, de los velones y todo, se venden los llaveros, los que vienen a visitar a Bogotá, en las puertas de las iglesias y todo. Sí, señora. Pues vean qué cosa más linda y todo lo que se le gana. Tú vives muy bien gracias a tu artesanía. Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios, sí. Pues ahorita está un poquito duro por todas las situaciones, pero bueno, ya pues ahí salimos adelante y ahí vamos. Ay, no, qué maravilla. Me encanta esta clase de arte porque nos enseña a ser humildes y a crecer como mejor dicho. Y no perdemos nada de material. A ver, alguien dice... Ay, pobrecita, eso tarrito, nada, esto es un arte espectacular, esto es de una elegancia, esta es una artesanía de alto nivel, esto es una belleza. Yo sí te felicito de verdad, porque gracias, es muy, muy Janet, lindo. Muchas gracias. Es artesanía de alto nivel, es escultura, es, miren, es escultura, es pintura, es que tiene de todo, tiene de todo, por supuesto. Ustedes que están allá con esa cantidad de materiales que tienen allá guardados, secándose, perdiéndose, miren todo lo que pueden hacer y pueden vender. ¿Quién va a creer que un tarro de estos, pues no podemos dar precios, pero lo venden muy bien vendido, se le gana mucho? ¿Cuántos tarritos harías tú diarios de este? Bueno, ahorita, pues como no estábamos trabajando, alcancé a hacer como unos 30 en el día. ¿30? ¡Madre mía! ¡30! Y pobrecita que no está trabajando. ¿Qué tal cuando trabaja? Entonces, ¿cuántos hace al día? Bueno, ¿esto es un trabajo de familia o estás tú solita? Bueno, sí, es de familia. Mi mamá también trabaja todo lo que son las manualidades. Mi papá también pinta. Entonces, yo creo que eso viene herencia, viene como en la sangre, ya viene como en uno. Entonces, a mí me fascina pintar, me fascina enseñar, me fascina que la gente quede contenta con lo que uno les enseña. Claro, es que ese es el ideal, pero además de que hace y vende, ella también enseña. Así que al finalizar el programa, ustedes encuentran todos los teléfonos, encuentran todo para que vayan y hagan cursos. Pero vamos a una pausa, ya regresamos. acá continuamos. Miren, ya ella dejó secando allá su tarrito. Y ahora trajo uno, déjame ver, en colores rosados. En colores rosados. Miren, el degradé tan bello rosado. Y vas a traspasar una osita. Una osita. Una osita. Yo quiero que muestres esa osita para que la vea Willy. Y vean tan bella esa osita. Este tarrito es para una niña para guardar los moñitos. Ese está hermoso. Bueno, vamos a ver cómo lo va a pasar. A ver, enséñanos. Aquí tenemos ya el papelonis o el papel carbón, uno que no manche. Y lo que vamos a hacer... ¿Y cuál es el que no mancha? Ay, porque eso sí es un desastre cuando nos mancha. Los que son, por ejemplo, del computador, no manchan. Ajá. O un papelonis, que viene de colores. Viene por colores. Vienen por colores, entonces esos son los que... Y eso no nos mancha, y cuando colocamos, por ejemplo, el acrílico, no se nos arrastra. No se nos va a arrastrar ni nada. Ah, bueno, papel onis. Anotemos, papel onis o carbón. Lo que vamos a hacer es marcar, pasar nuestro diseño al tarrito, y acá pues ya lo tenemos adelantadito. Y vamos a empezar a dibujar. Yo pensé que era la lámina pegada, todo dibujado. Todo dibujadito. ¿Me haces un favor? Muestras el dibujo, cómo lo traspasaste. Ahí se alcanza a notar la osita. Ahí se alcanza a pasar la osita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar. Uy, yo no sé cómo vas a hacer, pero tienes que pintar y en la cámara que se vea. Listo, bueno. Entonces aquí vamos a hacer blanco, base blanca, en el osito o base almendra, para poderle pintar la cara del osito y que no nos quede oscura, sino clara. Entonces vamos a darle una basecita. Bueno, acá me están preguntando que tú tapas con tu acrílico blanco, estás tapando toda la cara que habías traspasado. ¿Cómo haces? Si la tapas, ¿cómo haces después para darle la facción? No, mira que no estoy tapando totalmente, ya uno más o menos se da cuenta, por eso uno tiene que tener su fotocopia para que no se nos vaya a perder ningún detalle. O sea, pintas de blanco y vuelves a pasar otra vez el diseño. No, aquí por ejemplo... ¿Se alcanza a pasar? Se alcanza, mire, por ejemplo trato de que no... De no cubrirlo tanto para que se nos vea la base de lo que hemos calcado. Entonces, por ejemplo, sí, porque muy difícil. Aquí entonces vamos... Si o se sea, colocas una mano muy delgada de acrílico. De acrílico. Muy, muy delgada para alcanzar a ver los ojitos, la nariz, dónde están. Exactamente. También lo que hago es, por ejemplo, cuando ya voy a hacer cosas detalladas, por ejemplo... como los faldones. Sí. Aquí, por ejemplo, que le muestro la fotocopia. Déjame, ven, yo te la muestro. Exactamente. Viene con arruguitas, viene con sus detallitos. Sí. Entonces, ¿yo qué hago? Yo trato de trabajar húmedo sobre húmedo los dos colores. Digamos, aquí voy a colocar azul. Entonces, voy integrando el azul con el blanco y vamos dándole como el volumen de una vez de todo. Sí, claro. Entonces ya aquí voy dándole una parte más oscura, otra parte más clarita y vamos pintando. ¿Ay, qué pincel estás usando? ¿Un pincel especial? Un pincel plano, no, un pincel plano de cerdad suave. Entonces aquí ya vamos integrando todo nuestro color y no perdemos ningún detalle. Y vamos dándole como el movimiento, por ejemplo acá a la faldita. Eso quiere decir que tú solamente das una capa de pintura para la osita. Exactamente. No hay que pasar dos veces como lo hiciste anteriormente con el degradé. Exactamente, no. Y ya, mira que ya no absorbe tanto el color y queda de una. O sea, tengo que tener mi tarro ya con el degradé muy seco, muy seco, muy, muy, muy seco, para que no se nos vaya a perder la figura. Exactamente. Entonces aquí lo que hago es pintar la base, el azul o el color que les vayan a aplicar y voy dándole forma a nuestra osita. Claro, hay que darle el vuelo al vestido. Exactamente. Entonces, el vuelo al vestido. Entonces damos el movimiento de todo nuestro vestido. Entonces vamos dándole donde haya más luz, le damos más luz. Bueno, ahí estamos aprendiendo a dar volumen a ese vestido. Y todo con degradé de colores. Y todo con degradé. Lo puedes levantar un poquito más. Yo sé que es muy difícil, así, pero sí, pobrecita. Tranquila, yo aquí le trato de hacer. Listo, entonces aquí. Y si se dan cuenta, seca muy rápido. Esa ventaja tiene el acrílico. Sí. Su secado. Entonces, así vamos a hacerle lo que es todo lo que son manitas, los piecitos, la cabecita, lo vamos a hacer en ese color. Y lo mismo nuestro vestidito que va. Bueno, pero ahora, por ejemplo, tú le vas a dar el color oso. Oso, exactamente. Exactamente, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quiero ver porque ahí sí se nos va a tapar dónde están los ojos, dónde está todo. Exactamente. Entonces, siempre comenzamos por el color blanco. Sí. Siempre comienzo por el color blanco y vamos a coger un pincel de motear, un pincel chino, bueno, el pincel que tengan de cerdas duras. Y voy integrando el amarillo con el blanco y me va dando el color del osito. Voy moteando. Va quedando difuminado, pero va dando como las sombras. Las sombras y las luces de una vez. Entonces aquí lo que hago es integrar el color y vamos dándole volumen de paso al osito. Cogemos el color café para darle la sombra y le vamos dando el movimiento del osito. Fíjense que no es brocha seca, para nada. No, señora. Para nada, pero sí es muy poquita la cantidad para poderla combinar con el amarillo, con el, es como un, ¿qué? Como un ocre, como un mostaza. Sí, es con como el mostaza y el blanco. Si lo quieren más oscurito, pues van aplicando más amarillito, sí, y van ya integrando, ya va al gusto de las personas. Entonces ya aquí. Me encanta, sí, que quede un poquito más oscuro porque la verdad las luces acá son tan fuertes que aclaran los tonos. Sí, señora. Y tú lo estás haciendo un poco más fuerte, entonces podemos apreciar muy bien. Exactamente. Entonces, mira, si lo quieren más fuerte, entonces aplicamos más cafecito. Así se hace el moteado de los ositos con pinceles que tengamos en casa. Si no tenemos un pincel chino, podemos utilizar un pincel abierto que tengamos, que a veces desgastamos muchos pinceles, claro, y la gente los bota. Yo no los boto, no, yo también reciclo. También. Y eso nos sirve para hacer diferentes texturas que nosotros hagamos. Entonces tratamos de que los pelitos del pincel se nos vayan también y mira el color que nos puede dar. Claro, queda divino, vean. Todo lo va integrando al blanco. Al blanco, exactamente. Con puros golpecitos. Con puros golpecitos. Vamos así, moteando. Y vamos integrando. Entonces así hacemos las orejitas. Motas. Moticas, exactamente. Y mira que... Y el del centro lo vamos a hacer totalmente café, que es el oscurito. Y ya mira cómo se nos va ahí integrando. Estamos aprendiendo a pintar un osito que a uno le parece muy difícil y ve que no es tan difícil. Es solamente poner pequeñas cantidades, muy poquitas, para poderlas integrar al blanco y ahí va quedando el color difuminado y quedan pues las moticas de su pelito. No es cabellito, sino pelito. Pelito. Cerditas. Entonces, mira. Qué bonito. Cómo se nos va viendo nuestro cosito. Así vamos a hacerle al otro lado de nuestro cito. Y bueno, vamos a terminar el tintico. Ya regresamos. Hermoso, les cuento, yo pensé que ella recortaba la lámina y la pegaba, como un decoupage, pero no, lo pinta con todas las de la ley, con sus sombras, no, le queda precioso y ustedes pueden hacer exactamente lo mismo. Y pues si no conseguimos estos tarros, pues ustedes pueden hacerlos, y pueden lograr, pues no de pronto el mismo gruesor que esto tiene, la misma fortaleza, pero sí pueden hacer algo muy parecido y hermoso y lo pueden vender. Así que no hay excusa para que ustedes estén allá en la casa pensando qué hago, qué me invento, nada. Miren, acá les estamos enseñando todo con secretos, con todo para que ustedes también puedan hacer industria, para que puedan hacer una microempresa en su casa bonita, con su mamá, con su papá, con la abuelita. Si todos colaboran, ustedes pueden hacer algo muy bonito y salir adelante, porque así es con ustedes, ¿verdad? Sí, señora. Así estamos nosotros, pues eso viene de familia, entonces pues todos nos colaboramos. Bueno, ¿y cómo así que viene de familia? ¿Esto ya existía de hace muchos años o cómo es? No, mi papá toda la vida le gustaba pintar, mi mamá, sí, ella hace muchos años trabaja en sus manualidades. Ajá. Ella comenzó con la porcelana. Ah, divina. Y ella ya después, ella cose, ella hace todo lo de patchwork, cocido, no. Ella hace muñecos también, entonces no. Eso viene, y por eso digo, viene de familia. Claro, tú lo heredaste por lado y lado, no hay nada que hacer. Sí, señora. Entonces, bueno, y por ejemplo, van las señoras que no han heredado esa maravilla de manos y tú les enseñas y lo logran. Claro, sí, señora, hasta que se lleven su trabajo, depende del trabajo. Hay trabajos que pueden demorarse en 2 clases, como hay trabajos que se los puedo sacar en 1 sola clase. ¿Sí? Ajá. Entonces ya dependiendo también. O sea, ¿en una sola clase ellas pueden aprender esto? Sí, señora. Bueno, pues yo creo que nosotros aprendimos hoy, no, ni siquiera fue 1 hora. Sí, señora. Y aprendimos, ya saben pintar un osito, quiero que lo muestren más, un poquito más levantadito, vean la cabecita a la cámara, si me haces el favor, Tatiana, mira. Ella quiere terminarlo, ella no se da por vencida. Sí, señora. No. Pero te está quedando hermoso, te está quedando muy lindo. Bueno, ustedes ya vieron acá sobre mi cabeza, en esta vitrina que tengo acá, están 2 cuadros bellísimos que los cambiamos ahorita para que ustedes los puedan apreciar. Están con textura, con alto relieve. Bellísimos, costumbristas, miren, bellos, nuestros paisajes colombianos que son bellísimos, ella los plasma en esos cuadros que también recicla. ¿Cómo les parece que en los sitios donde dictan cursos, en las escuelas, botan esos lienzos, los chicos botan los lienzos? Bueno, pues Tatiana los recoge y hace esta belleza de cuadros que luego vende. No, es que no le pierde ni un peso a nada. Eso es muy lindo, muy, muy lindo. Bueno, ahora sí podemos ver cómo has avanzado en ese osito. Mira. Cómo has avanzado, lo haces rapidísimo. Aquí ya vemos que ya vamos en las manitas. Y son unos tarros que podemos colocar, por ejemplo, ese osito en un cuarto de una hermosa bebé y ahí le van a guardar las moñitas, todo lo que tiene un bebé, unos chupitos, sí, las hebillitas, todas esas cosas curiosas que no encuentran sitio. Bueno, hay un tarro para esa bebé donde va a tener todo, hasta los recuerdos, porque le regalan la medallita, le regalan cantidad de cosas bonitas, pues todo eso va a ir guardado ahí. Y no ocupa tanto espacio, ¿sí, no? Lo podemos dejar encima de la... Bueno, vamos a mostrar el cuadro. Yo quiero acercar esos cuadros porque la verdad me parecen muy lindos y nadie va a pensar que esto sea reciclado. Este cuadro, por ejemplo, miren esas calles, vean los jardines, qué tal el follaje en las ventanas, las flores, las nubes, eso es muy lindo. Bueno, Tatiana, yo quiero agradecerte la presencia tuya en este programa. Muchísimas gracias, Janet, por invitarnos, por estar aquí de nuevo, por volverla a ver aquí otra vez de nuevo. Y bueno, gracias a ustedes. Listo. Bueno, hoy, la verdad, mi blusa me la trajo Carolina Aldana, que hace un vestuario precioso, un vestuario divino. Esta blusa creo que me la voy a comprar porque me encantó, está preciosa. Así que si ustedes también la quieren, entonces Carolina Endara. ¿Listo? Ustedes la buscan, ahí aparece abajo en la publicidad al final del programa, para que ustedes vean la belleza de ropa que ella tiene en su almacén. A ti muchísimas gracias, espero volverte a tener en otro programa, a tu mamá que está por allá sentada, muchas gracias por venir, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos, los esperamos en un próximo programa y espero que de verdad pongan en práctica esto tan lindo.